Que tal? Benvidos ao Preguntoiro. Ximos falar dun acontecemento que xa é mítico cando chegan estas datas, cando se está chegando o Nadal. Falamos da gala que organiza a Fundación Andrea. Oxe, temos aquí no noso plato a súa presidenta, a presidenta desta fundación, a Charo Barca. Charo, bienvenida, moi buenas. Hola, buenas. Pois pues esta cita que eu digo que xa é mítica cando se está acercando Navidad, El 28 de noviembre será esta gala. ¿Cómo están los preparativos? Estaréis ahora mismo a tope, ¿no? A tope, como siempre que llega esta época, que bueno, ya es como obligada nuestra cita, este, iniciamos la Navidad, ¿no? A partir de aquí parece que ya, ¡pum! ¿no? Ya nos vamos a adelantar al corte inglés, vamos a ser nosotros ya los primeros en, en abrir Navidad, ¿no? Bueno, muy liados, intentando un año más hacer cosas diferentes, eh, hacer otros planteamientos eh, para captar también a más gente, trabajando muchísimo, porque al final eh, todo lo que es la... La infraestructura que genera esta gala pues es, es muy laboriosa, pero bueno, merece absolutamente la pena, para nosotros es importantísima, eh, parte de nuestro, de nuestro presupuesto lo genera esta gala, así que volcados, como siempre. Una gala que se celebra en el Pazo de San Lorenzo, como siempre, ¿no? Claro, porque bueno, jugamos en casa, ¿no? con la ventaja de que todo el dinero que se aporta va para la, fund la, para la fundación, ¿no? que para nosotros es fundamental. Esto no lo íbamos a conseguir en ningún otro sitio y, y bueno, ahí echamos el resto para para que pueda llegar lo máximo posible, como siempre, a las familias, a los niños. ¿no? Ya hemos hablado muchas veces, año tras año, cuando se acerca esta gala co contigo, sobre... ¿En qué consiste? Pero para la gente que todavía pueda estar un poco perdida. Cuéntanos un poco, ¿qué, qué es esta gala? Además es que es un fenómeno curioso, porque cada año eh, se va aproximando gente diferente a, a la gala. Tenemos muchas caras de gente conocida que siempre, que son fieles, y esta es la, este es el noveno año, ¿no? que son uh -huh. eh, bueno, pues, es, los que nos amparan un poco, digamos. Pero luego todos los años hay, se abren pues, sectores diferentes de, de gente que van asistiendo, ¿no? Es una, es una noche solidaria en Santiago, es una cena de pie informal, aunque tiene ese aspecto navideño, bonito y muy cuidado, pero que es abierta absolutamente a todo el mundo. ¿no? Nada encorsetado, eh, es muy cómodo, muy, muy agradable, muy disfrutable. ¿no? Empieza con un pequeño acto en la iglesia, donde presentamos eh, lo que es el trabajo, toda la parte más seria y más importante uh -huh. ¿no? que hemos hecho durante todo este año. Eh, qué queremos hacer el año que viene, un poco los, bueno, pues balance, ¿no? de, digamos. Y después ya pasamos abajo al, a lo que es el propio pazo y una cena animada, todo el mundo, sorteo de regalos, qué cantidad de comercios que colaboran, uh -huh. baile hasta que el cuerpo resiste, bueno, pues intentar que la gente, al tiempo que está haciendo una aportación importante, una colaboración económica, esté disfrutando de una noche bonita, ¿no? ¿Y cómo puede apuntarse la gente? ¿Cómo se puede asistir a esa gala? A todas horas, hasta yo siempre digo hasta el último día, última hora, ¿no? que, que es importante, que se pueda hacer así, hay gente que llega a puerta y, y, se, y se suma. Pedimos también que a poder ser la gente la compre antes por aquello de la organización interna, pero se puede, se puede igualmente. Multitud de comercios de Santiago colaboran con nosotros. Eh, además de en página web en, en, en Internet se busca Fundación Andrea o Pazo uh -huh. y ya se ve automáticamente teléfono y cómo contactar. Pero bueno, creo que desde luego por no encontrarlas accesibles no será que nadie que deje de venir. No, no sé si tenéis una estimación de cuánta gente pueda estar en esa gala o cuánta os gustaría que... Que estuviese con respecto también a, a otros años? Mm, tenemos, siempre ha sido una progresión ascendente realmente. Cada año vamos, eso, se va incorporando gente nueva. ¿no? Nuestra cifra más alta es en torno a las 500 personas y ahí nos vamos a mover un año más. Si no cambia nada, que esperamos que no. ¿no? Siempre peleamos a última hora contra otros eventos que se hacen en la ciudad y que, bueno, nosotros hemos fijado la, la fecha de la gala ya desde septiembre. Al final, pues es inevitable, ¿no? Es una ciudad muy activa culturalmente y socialmente, con lo cual a veces pues, te surgen otras cosas ese mismo día, pero bueno, les dejamos ir allá y que vengan más tarde a la gala también. Que haya, que haya tiempo para todo, ¿no? De todas formas, bueno, es el 28 de, de noviembre, que sí. quizás un poco. Mejor que sea en noviembre que ya en diciembre, cuando ya está todo el mundo metido en, en una vorágine de, de cenas, de, de eventos. ¿no? Nosotros David fuimos del mes de diciembre ya desde hace muchos años. Creo que quizá la primera fue en torno al, al puente, un poquito antes, un poquito después. Y a partir de ahí hemos ido reculando, ¿no? un poquito no. siempre hacia atrás. Queremos que sea en viernes, porque la experiencia nos dice que la gente acude mucho más, disfruta más, no tienes el agobio de que al día siguiente trabajas y aún así, haciendo los juegos otros años conseguimos muchísimo público, pero bueno, viernes nos parece perfecto, no le rompes a la gente el fin de semana, y, y noviembre, pues porque después, la siguiente semana, es efectivamente, ya es el puente, ¿no? del 5 o 6 de diciembre, y a partir de ahí, los siguientes viernes y sábados, todos tenemos cenas de empresa, de Navidad, de amigos, entramos ya en, la, en, el, en el bucle este, ¿no?, sí. que, que, que no damos ir, así que bueno, ahí es, es nuestra fecha, ¿no?, y empezar un poco ya, final de noviembre, que ya es casi Navidad y arrancar ahí con la gala. La recaudación que se hace en esta gala es a través de las entradas, ¿no? Tú sí. pagas esa entrada y eso va sí. a la Fundación Andrea. Los 50 euros son la entrada y van para la Fundación Andrea. Cuanta más gente venga, mejor. Eh, hay personas que nos preguntan, no puedo ir esa noche, tengo otro compromiso. Hay fila cero, se puede hacer fila cero por los 50 euros, se puede hacer filacero por 5, por 10, por 15. La gente que quiera de verdad colaborar lo puede hacer igualmente, no, no es esa cifra cerrada. Eh, damos número de cuenta, damos todo tipo de facilidades, incluso en los propios establecimientos que están a la venta también se puede dejar cualquier tipo de colaboración. ¿no? Una colaboración que se hace ese día para esa gala, como, como nos dices, hay esa fila cero por si alguien no puede ir, pero quiere colaborar con la fundación, pero a lo largo de todo el año se puede ir también haciendo... Sí. Esa, esos ingresos ¿no? sí de hecho tenemos muchísimos socios cien, bueno cerca de 200 socios ya que son personas que todos los meses colaboran con la fundación Andrea eh, de la forma que quieren insistimos eso siempre uh -huh. mucho pues tenemos niños que a lo mejor nos mandan cinco euros cada tres meses o, o, o personas mayores que tienen una economía pues a lo mejor un poco más y que quieren colaborar igualmente hacen una colaboración anual simplemente una mucha gente la hace hacia la época de navidad eh, porque a lo mejor pues, cobran su extra o algo pueden hacer y nos envían pues, eh, 50 euros, 100 euros, bueno, esta es, esta, digamos que la gala para nosotros es también abrir un poquito las puertas a que más gente colabore con nosotros, ¿no? porque también nos visibiliza más, se ve nuestro trabajo, que, que al final uh -huh. es lo fundamental, ¿no? digamos que la excusa uh -huh. es la fiesta y lo importante es, es explicar claro. qué hacemos, qué es la fundación a la que nos dedicamos. Bueno, todos los colaboradores son especiales, solo mm. por el hecho de que colaboren, pues como tú nos dices, pues un niño que, mm. que aporte 5 euros cuando él pueda, pero sí también hay colaboradores que son especiales quizás de, de otra manera porque dan más repercusión mm. a, a la Fundación, caras conocidas. Por ejemplo, tenéis de, de padrino a Francis Lorenzo, mm. a la madrina Yolanda Vázquez, que mm. están muy implicados con vosotros. Además, ¿qué significa para la Fundación tener estas caras conocidas ahí apoyando? Mira, eh, llevan con nosotros desde que mm, decidimos existir, ¿no? Eh, tanto Francis como Yolanda eh, fue... Eh, hablar del proyecto de la Fundación y ya en la primera gala colaborar. ¿no? Se, se vuelcan. Yo siempre digo que tiene un, un valor enorme para nosotros, que tuvimos la suerte de elegir dos padrinos de verdad eh, de altura. Eh, más allá de que son caras conocidas del mundo de la televisión o en, su, en, su, en, su, en, su, en los medios, ¿no? que son de, de amplia repercusión, para nosotros lo fundamental es el día a día. Y el día a día de Francis y de Yolanda es buscarse la manera de conseguir que gente colabore con nosotros, hablar de nosotros donde van, eh, abrirnos puertas. Eh, Francis ha hecho así un poco de magia que nos ha conseguido una ayuda recientemente que, de verdad, bueno, impagable. O sea, esa, esa es la, la parte, ¿no? El, el, el saber que son dos personas extraordinarias, volcadísimas e implicadísimas. El irse al hospital, te comentaba antes, ¿no? Mm. Fuera de. De, de cámara. Pues que Francis, Ala y Yolanda, los dos, que a las 11 de la mañana nos vamos al hospital y nos dan las 3 de la tarde entrando en habitaciones de los niños, siendo el más encantador y la más encantadora del mundo con todos, y les dices, ¿y vosotros no coméis? Y dice, ah, no, nosotros hasta que nos digáis no nos va. O sea, cero prisa, todo colaboración, eso es impagable, de verdad. O sea, que su trabajo es no solo de cara a la galería, como no. muchas veces hay alguna colaboración sí. pues, de algún famoso, pero que es un poco más de imagen, sino que se implican totalmente, totalmente. en la práctica. Digamos, sí. O sea, ¿no? que no, no son un padre y una madrina que aparecen por aquí el día de Navidad. No, es muchísimo más que eso. Que de todas formas van a aparecer, ¿no? Ah, sí, sí, Están sí, sí. en la gala. Sí, 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 vamos. Es que yo ya les digo, si no, no la hacemos. O sea, que vosotros veréis. Luego ve cómo explicamos a la gente que aquí el día 28 no hay gala, ¿no? No, Francis faltó solo un año porque estaba en, en Budapest rodando El Ángel de Budapest, de la, la película que hizo para cine, y bueno, eh, llamó por teléfono y entró por teléfono en el principio de la gala, o sea, y era, estoy desolado, y bueno, él lo contaba hace poco, que el año pasado estaban rodando Águila Roja, habló con el equipo de, de producción, les dijo que ese viernes él se tenía que marchar, le dijeron que no, que no podía ser, porque tenían todo montado el tema y que el viernes tenía que rodar y yo no sé qué hizo con unos WhatsApps que nos mandamos que le leyó allí a todo el mundo y le dijo el jefe de producción venga va vete. cambiamos todo y te vas venga vete y ahí estuvo llegó el viernes y se fue el sábado por la tarde pero vamos y ahora me mandaba estos días ahí estoy ¿eh? estamos ya ¿eh? estamos ya y yo estamos estamos vamos que sí. hace publicidad total total y estamos hablando de, de la gala de lo que es la, la fundación de esa recaudación pero vamos a explicar qué es la Fundación Andrea, que sí. es una fundación que ayuda y presta apoyo ¿no? a, sí. a niños que tienen enfermedades de larga duración, enfermedades crónicas, y sobre todo a las familias, que tienen que estar y, con ellos, a veces fuera de casa. Sí. Para eso tenéis también unos pisos, para sí. que lo, los padres o los familiares puedan ir a, a descansar. Un poco, cuéntanos un poco cuál es esa actividad de la Fundación. El Día Andrea. a día nuestro, ¿no? Bueno. Eh, la Fundación Nace para ayudar a familias de niños de larga duración crónicos o terminales uh -huh. sin suficientes recursos económicos. Eh, entendíamos que era eh, un trabajo fundamental, un, un vacío que había, el que familias que no tienen medios pudieran acceder a cosas que pues, por su economía y situación les estaba vetada. ¿no? Eh, tenemos en Santiago tres casitas porque el Hospital Clínico de Santiago es centro de referencia para diferentes patologías para niños que vienen de toda Galicia derivados a este hospital. ¿no? Eh, dos están pegaditos al Hospital Clínico y el tercero que incorporamos en el mes de febrero de este año, uh -huh. cedido por el Ayuntamiento de Santiago, que de verdad eh, un 10 eh, por, por todo lo que nos está ayudando y nos ayuda en el día a día. Abrimos la tercera porque estábamos desbordados. Bueno, pues estamos en overbooking permanente. 18 camas más los dos salones, que son 20 camas al final, llenas de forma permanente. Yo eh, sigue, seguimos creciendo y seguimos eh, incrementando. Hoy hablaba con Amaya, que es la coordinadora de, de, de proyectos de la fundación, y, y me decía Amaya, fíjate que el perfil de la mayoría de las familias que se están alojando ahora en las casas ya es de ambos progenitores en el paro, de los dos. Mm. Eso es muy complicado. Si tú te vienes para Santiago a estar durante dos meses, tres, seis, un año ingresado con tu hijo, eh, necesitas descansar, necesitas comer una comida caliente, necesitas darte una ducha en condiciones, necesitas reponerte de lo que supone estar a pie de cama. ¿no? Bueno, pues las casas les da eso, que es de verdad eh, imprescindible. Además, para padres de niños que son trasladados a otros hospitales fuera de Galicia, les hacemos lo inverso que es becarles su estancia en otras ciudades. Bilbao, Barcelona, Madrid, bueno, pues en los últimos años hemos ido becando a todas las familias que nos lo han pedido, ¿no? Para lo mismo, para que coman, para que se eh, alojen dignamente, para que puedan tener una ducha, para sus necesidades cubiertas. Además tenemos becas de fisioterapia, logopedia, psicoterapia, que se va una cantidad de recursos anualmente enormes, porque es primordial que las familias que tienen un niño con una enfermedad terminal o, o crónica o altamente limitante, tengan ese apoyo psicológico eh, el tiempo que necesiten, semanal, mensualmente, hacemos eh, grupos de individuales o grupos de apoyo eh, ya más amplios con, o con otros padres, bueno funciona fenomenal y es de verdad imprescindible. Y luego Becast pues de, para rehabilitación, piscina, eh, para equipamientos ortopédicos, reforma de domicilios, pues un niño que, que tiene un impedimento pues para ducharse, pues le no ponemos una grúa, una maca de baño, bueno la cartera es enorme, para nosotros es enorme. Y, y, y por eso llegamos a esto, ¿no? qué hacemos para obtener los fondos para los cuales es imprescindible. Eh, para poder hacer todo eso necesitamos dinero y el dinero tenemos que obtenerlo de mil maneras, lo que se nos ocurre, todo. Es que precisamente te quería preguntar si tenéis algún tipo de ayuda de subvención o todo lo sacáis de estos eventos y de, de todo lo que vosotros vais organizando y, como tú dices, inventando de, de todo. De tenemos una colaboración con el Consejo de Santiago, con Servicios Sociales, que es de, desde el punto de vista administrativo es quien nos da una colaboración de la Administración. Eh, estamos en proceso con una colaboración con, con la Consellería de Bienestar, con, con familia, que también estamos para cerrar ya, pero será la primera vez en, en, en nueve años y después todo es privado. Eh, empresas, entidades bancarias, socios, eh, organización de eventos, cesión de derechos, pues Teófilo, eh, José Luis y Marusha que colaboran con nosotros desde hace muchísimo tiempo, edición de libros que nos dejan dinero, obras de teatro, bueno, un poco lo que, se va, lo que va surgiendo y que, y que es de verdad imprescindible. Es que para, lo que todo, para todo lo que tú no, nos contabas, todas esas actividades, todas esas funciones, Supongo que hará falta muchísimos recursos y aún se os quedarán cosas sin poder hacer, ¿no? Eh, intentamos no decir que no a nadie, a ningún padre, de verdad, buscar debajo de las piedras, si es preciso, el dinero. Eh, pero la verdad es que nuestro presupuesto no deja de crecer y cada vez nos parece más difícil. ¿no? Yo digo siempre que comienzo el año siguiente como un libro en blanco, porque al final los acuerdos que tienes con entidades bancarias o con empresas, estás expuesto un poco a lo que vaya a suceder en la economía y en la situación de cada uno. ¿no? Con lo cual, bueno, eh, siempre es como, a ver, ¿qué magia hacemos? Pero bueno, yo creo que tenemos ahí arriba un montón de eh, pequeños empujando para que esto vaya bien y de momento vamos. No sé qué, qué objetivos os marcáis a partir de ahora. Seguir creciendo con más. Bueno, no sé ya si podéis ayudar más, porque ya, ya sí, hacéis bastante, siempre. pero siempre. ¿Hay algún objetivo ¿no? que se va marcando? ¿no? Bueno, ya lo acabamos el año pasado diciéndolo, ahora estamos con el tema de dulcificación de espacios pediátricos hospitalarios, que también nos parecía importantísimo. Eh, ese ámbito en el que las familias y los niños se van a desenvolver durante tantos meses en largas hospitalizaciones, queríamos que fuese un sitio muy, muy agradable, muy desde, la de, desde el punto de vista de los niños, muy asequible, muy más dulce, ¿no?, restarle el rigor del hospital. Y ahí seguimos con ampliación de los espacios, estamos ahora eh, buscando pintores, que también desde aquí, pintores hablamos, pintores de, de gente que nos pinte un mural en una pared, ¿no?, uh -huh. de, de tema infantil. Eh, para otra zona nueva que queremos adaptar en el clínico, eh, que es la, la UCI de neonatos, que queremos darle un remoce completo, eh, y la zona de consultas, que estamos también para seguir ampliando. Ese es un poco objetivo de crecimiento hacia ahí. ¿no? Y un proyecto que tenemos, que esperamos concretar de verdad cuanto antes, que es la creación de un parque infantil en el clínico. Que, que ya estaba muy avanzado y, y bueno, de hecho tenemos este miércoles una reunión y a ver si conseguimos dejarlo de una vez cerrado porque nos parece fundamental. Intervención total en, en el hospital clínico. ¿Cuál sí. es vuestra relación co con los médicos, con, con el personal del hospital, puesto que hacéis allí mucho trabajo? ¿no? Bueno, eh, el jefe de área asistencial pediátrica es el doctor José María Martinón. Eh, médico increíble y, y persona extraordinaria. Y es patrono de la fundación desde que, desde que nos constituimos. ¿no? Bueno, pues hasta ahí Ruth, que es la directora de la escuela, Ruth Gómez es patrona de la fundación también. Bueno, nuestra implicación con, con todo el equipo es, es eh, para nosotros pediatría es, es nuestra casa. ¿no? Al final vas allí como, bueno, pues vienes a sumar, a ir mano a mano con ellos a colaborar. Y, y bueno, es, so, so, somos parte de, ¿no? Formáis parte de un todo ¿no? Sí, ¿No? la fundación sí, y ya el, el hospital. El, el doctor Verde, que es el gerente de CHUS, uh -huh. bueno, pues todas las facilidades nos ha dado siempre para, para colaborar, eh, suma de, de esfuerzos, de proyectos, sinergias y, 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 y ganas además siempre de, de, de que dejarnos hacer. ...y de acoger toda cualquier iniciativa nuestra... ...y de que nosotros escuchemos cualquier petición suya... ...con toda la voluntad que se pueda hacer. ¿no? ¿Cómo comienza vuestra ayuda a una familia o a unos padres? No sé si son ellos que os buscan... ...o simplemente al tener ingresado a un niño en el hospital... ...pues ya os conocen... ...o vosotros os ponéis en contacto con, con Pero la un familia. Un poco de todo, Silvia. Tenemos eh, familias que llegan a nosotros... ...que no están a lo mejor aquí en, en Santiago... Uh. ...que son de otros puntos de Galicia... ...y contactan con nosotros... ...y luego el hospital para nosotros es el, es el trabajo diario. ¿no? Eh, todos los días eh, una persona de la fundación va al hospital, todo lo, estamos en contacto con asistentes sociales, en la propia planta, coordinadoras de enfermería, médicos, qué familias han ingresado, en qué situaciones, para cuánto tiempo, cómo vienen, cómo están. Mm, es, digamos que es muy muy fluida la relación. ¿no? Nosotros, a, a veces los padres no te plantean, eh, no te piden ayuda, les cuesta mucho hacerlo. Entonces es más fácil para nosotros. Llamar a la puerta de la habitación y decir, hola, somos la Fundación Andrea, tenemos estas cosas, ¿te podemos ayudar? Y entonces es más fácil abrir eh, el canal. ¿no? A veces a, a los papás les cuesta, les cuesta un poco, ¿no? pero es lógico y, y ahí estamos. Eso para, para entenderlos y a veces no sucede. no. Sabiendo que, que necesitan ir a las casitas, por ejemplo, mmm, que tarden a lo mejor unos cuantos días en... Bueno, se lo piensan y al final dicen, oye, pues casi que sí, gracias, porque al final ves que, que no se puede con todo, ¿no? Supongo que al final se forman casi familias nuevas entre unos Totalmente. familiares, unas familias que se conocen con otras, ¿no? Eh, se establecen unos lazos y unos vínculos que, que, que perviven para siempre, yo te lo digo por experiencia propia, uh -huh. mi hija Andrea tendría ahora 19 años y con familias con las que convivimos durante años de hospitalización, ayer hablaba con Cristina, la mamá de Laura, bueno pues al final es para siempre, ¿no? Has vivido una experiencia de tu vida, una, unas cosas tan tal que es, es, los vínculos son eternos. Además, las casitas propician toda esta convivencia y toda esta, esta, bueno, esta unión, ¿no? Y, y se apoyan muchísimo. Yo digo que hacen, están sirviendo mucho también de, de terapia las propias Ajá. casas, porque tú necesitas llorar y no lloras en la puerta de, de la habitación de tu pequeño, ¿no? Pues vas allí y con los otros padres encuentras... Es quien mejor te entiende al final, no otra persona que está sufriendo lo mismo. Quien está en tu piel, efectivamente, y que estáis ahí empujando todos, tirando del mismo barco y aguantando el tirón de la vida, que, que es difícil. Bueno, pues Charo, antes de, de terminar, si tú quieres mandar algún mensaje para que la gente se anime a, a colaborar con la Fundación Andrea, aquí tienes nuestras cámaras. Pues que, que buscamos siempre socios, que, que esta gala de Navidad para nosotros es importantísima, que ojalá os suméis todos los que veis este programa. De verdad es una noche divertida, bonita, podéis venir con niños, podéis venir acompañados de quien queráis y que puertas abiertas, que, que, la, que para nosotros esa aportación es fundamental, así que agradecidos y... Si cualquiera que está viendo este programa se puede sumar. Pues, Charo, muchísima suerte y enhorabuena por, por todo ese proyecto, por todo ese trabajo que hacéis desde la Fundación Andrea y muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros, gracias. Nos voltamos mañana ya con más entrevistas aquí en No Pregunto Ero graciñas Gracias por atendernos.